¿Qué es eso? ¿Qué sacaste de ahí? Hola, niña. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos en la estación. Soy Sinan. Ahora, te haré unas preguntas. ¿Puedes contestarlas con la verdad y sin miedo? No tengo miedo. Eso está muy bien. Si se tratara de cualquier otro niño, no podrías esperar aquí. De hecho, ni podrías estar aquí. Los niños no pueden entrar aquí solos como tú. Quiere decir que eres una niña muy inteligente. Estoy seguro de que la respuesta a mi pregunta la tienes muy clara en tu mente. ¿Qué significa Zeynep Güneş para ti? Es mi mamá. Pero no tu mamá real, ¿cierto? Porque tu mamá es Zule. Ella es mamá de Melek. Mi mamá es Zeynep. ¿Entonces eres Turna? ¿Ella te puso ese nombre? Ajá. Es que las mamás les ponen el nombre a sus hijos. Mi mamá me puso el nombre de un ave. Melek, ¿estás segura aquí conmigo? Es decir, puedes decirme lo que sea sin miedo. Lo sabes, ¿verdad? Zeynep Güneş te obliga a decir eso. ¿Alguna vez te ha amenazado con hacerte algo malo? ¿Ah? Mi mamá no me obliga a hacer nada. Es la mejor mamá del mundo. Ella me protege. Me enseña de las aves migratorias. Me compró 4 pares de botas. Y un abrigo con gorro para que esté calentita. Mi mamá me lee cuentos y juega conmigo siempre. Mi mamá me quiere mucho. ¿Qué hay de Zule? Digo, tu mamá real. ¿Ella no te trata igual que Zeynep? Oye, no te preocupes. ¿Me puedes decir a mí? No tengas miedo. ¿Ah? Ella me tiró a la basura. ¿Melek? ¿Qué se supone que estás haciendo aquí? ¿Ah? ¿Por qué viniste? Le iba a preguntar lo mismo, señora Zule. Encontraron a su hija en el área de visita. Si en realidad Zeynep Güneş secuestró y maltrató a Melek, ¿por qué ella vendría a visitarla? ¿Cómo voy a saberlo, comisario? Le compró unos zapatos nuevos y un abrigo bonito. No es difícil convencer a un niño. Esa mujer hizo que mi hija olvidara quién es su madre.
Pero yo haré que lo recuerde, ¿cierto, Melek? Vamos, muévete. Disculpe. Vamos, hija. ¡Vamos! Necesito que espere aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Solo espere aquí un momento. La niña dice que está expuesta a violencia. Llama a servicios sociales y lleva a la mujer a la estación. Como órdenes, señor. ¿Por qué ese hombre me está haciendo esperar? ¿Ah? ¿Les dijiste algo a la policía? ¿Qué les dijiste? ¿Dijiste que tu mamá te golpea? ¿Qué les dijiste que te hacía? ¿Ah? No me causas más que problemas. ¿Quieres salvar a esa mujer y ponerme en la cárcel? ¿Eso es lo que quieres? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no me sueltan? ¿Dónde me están llevando? Señora Azul, le conversaremos y le explicaremos todo en la estación. ¿Por qué me están llevando a la estación? ¿Por qué no dicen nada? ¿No van a decirme nada? ¿No me dirán qué hago aquí? ¿Por qué me llevan a la estación? Hola, jefe. Ya veo. Estos son los documentos. Después de esto, será toda suya. Espero que se adapte bien. Yo también. Muchas gracias. Ven aquí, querida. Bienvenida. ¡Ya llegamos! Bienvenidas, mis niñas. Muy bien. Esta será tu cama. Sostén esto para poder armártela. Yo puedo hacerlo. ¿Estás segura? ¿Podría ser algo difícil para ti? No, yo sé hacerlo. Bien, entonces. Estaré en el cuarto de enfrente. Esa es mi habitación. Si necesitas algo, o si tienes miedo en la noche, o solo quieres hablar, no dudes en llamarme. Está bien. Muy bien, linda. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todas. Buenas noches. De lenguaje hoy. Estoy preocupada. ¿Y si saco mala calificación? Eso dijiste la vez pasada y tuviste la mejor calificación. Melek, buenos días, querida. Buenos días. Oh, ¿hiciste tu cama sola? Claro. Buen trabajo. Mira, esto es para ti. Vamos a prepararte para que alcances a tus compañeras. ¡Qué lindo! Muchas gracias. Convertirse en gato. Vamos. 1, 2, 3. Turna Gunesh ya no existe. Ahora nuevamente se llama Melek Akjai.